Y bien, nuestro tercer participante de este día es una persona que, aparte de que es un gran amigo de la unidad de formadores, ha tenido una trayectoria impresionante en Latinoamérica. Estoy hablando nada más y nada menos que del maestro Américo Sirvente. Él es ingeniero civil con orientación en vías de la comunicación, realizó diversos proyectos con alta inserción en informática, es profesor titular en la Universidad Nacional de San Juan, es director del Centro Tecnológico y Educativo de numerosos proyectos de investigación en el área de educación y tecnología, es responsable del área de formación pedagógica de FOPIT en el Ministerio de Educación de San Juan, ha organizado más de 20 congresos internacionales de educación en informática, es creador de la metodología MIDAI, realizado en más de 80 talleres, está produciendo más de 450 páginas web educativas y formando más de 2.200 docentes, es autor de 2 libros, ha publicado sus trabajos en más de 120 congresos internacionales y ha tenido premios como reconocimiento por la labor diaria en el MEDIM y mención al mérito tecnológico investigativo intelectual otorgado por la Red Iberoamericana de Pedagogía, REVIP, solo por mencionar algunos de sus tantos reconocimientos que tiene. Bienvenido a la Unidad de Formadores Docentes del Sureste, maestro Américo Sirvente. Hola Edgar, hola Leticia, hola colegas españoles y bueno, Francisco, que supongo que es español, pero que está en Alemania. Así que bueno, mucho gusto de poder compartir este... peruano que está en Alemania. Sí, peruano, bien, he estado mucho en Perú también. Me falta estar en estas actividades en España. Bueno, muchísimas gracias por convocarme. Vamos a conversar o les vamos a contar a la audiencia alguna experiencia que hemos tenido en el 2020. La metodología que explicaba recién Edgar se llama MEDIME, que es una metodología de diseño hipermedial de materiales educativos. La pensamos como una metodología para que los docentes sin conocimientos de informática hicieran páginas web, pero la virtualidad impide que hagamos los talleres presenciales que eran necesarios a la hora de poder difundir esta metodología, y la cambiamos a una metodología que se llama MEDIVE, que es los mismos conceptos, pero para hacer videos educativos. Entonces, con esa experiencia, el año pasado trabajamos en formar alumnos en competencias digitales. Y sí, vengo trabajando desde hace mucho, tanto es que me considero un nativo digital, porque yo empecé a trabajar con computadoras con tarjeta perforada, con lo cual me considero un nativo digital. A esta altura, llevo muchos años trabajando en el área docente, porque descubrí cuando recién me recibía de ingeniero que eso era lo que más me encantaba. Así que he dedicado toda mi vida a trabajar en aspectos que tienen que ver con la educación y con el uso de la tecnología. Y es así como surgen estas metodologías, estos libros y demás. Así que bueno, vamos a estar conversando eso con toda la audiencia. Les cuento que mientras estemos hablando dentro del Facebook y dentro del chat de este grupo, vamos a colocar los vínculos para acceder a una constancia que otorgo yo. Esto es generalmente lo hacemos en cada una de mis presentaciones, porque eso me sirve como antecedente dentro de cada una de mis informes de los proyectos de investigación. Entonces, si yo doy una conferencia, por lo menos digo que alguien la vio. Entonces, por eso es que damos una constancia por cada una de las conferencias que hemos hecho. Así que estamos atentos y disponibles, y creo que yo voy a estar dentro de más o menos una hora o una hora y 20, que es el tiempo en que voy a participar, ya que voy a ser el último. Así que vamos a estar atentos a lo que expliquen aquí los colegas de otros países. Muchísimas gracias. Muy bien, compañeros. Pues estamos a punto de cerrar con broche de oro. Estamos con nuestro tercer participante de este congreso, que no solamente es un gran amigo de parte de la Unidad de Formadores, sino es una persona muy querida por muchas situaciones que ha desarrollado, no solamente a nivel profesional, sino con esa calidez humana que le respalda. Estoy hablando precisamente desde Argentina, en representación de Argentina, el maestro Américo Sirvente, quien nos trae el día de hoy la ponencia denominada Competencias Digitales en Docentes y Alumnos. Maestro y amigo Américo Sirvente, muchas gracias. El tiempo es de usted. Adelante.
Bueno, hola amigos, qué bueno que es volver o estar de nuevo con ustedes, felicitarlos por la cantidad enorme de trabajos que están haciendo, de capacitación y de formación de toda la comunidad que están haciendo. Bueno, voy a ir directamente al tema. Sí, voy a contar un detalle. En un momento al medio, voy a ir rápido porque nos ha quedado poco tiempo, pero al medio voy a hacer un corte porque voy a poner otra presentación adicional. Van a ser dos presentaciones. En ese intermedio les voy a colocar los vínculos para acceder a una certificación que otorgamos desde mi universidad. Para ello, el que tenga documento par ingresa en el vínculo que dice documento par y la otra que dice documento impar. Y dentro de la charla voy a contarles que hay unas preguntas dentro de ese formulario y esas preguntas les voy a decir, esto es pregunta de examen para que ustedes estén atentos y presten atención. Así que vamos directamente a la presentación, si ustedes me permiten. Tengo que dominar aquí dos o tres pantallas simultáneas porque ahí está. Ahí está. La primera tiene que ver con que vamos a hablar de generando competencias digitales en docentes y les voy a contar qué hicimos en el 2020 para poder generar estas competencias en docentes y en alumnos, en particular en los alumnos. Primero, hablarles rápidamente de lo que decía Mark Pensky con respecto a los nativos digitales, a los baby bombers, a la generación de inmigrantes digitales, etc. Los baby bombers son aquellos que se comunicaban o que recibían información a través de periódicos y diarios. Después aparecieron la generación X, que le llaman inmigrantes digitales, que son los que nacieron antes de este gran movimiento de tecnología, pero que se adaptaron al uso de la tecnología, en donde el televisor, la radio y los periódicos eran el elemento fundamental de comunicación. Pero ya en el año 1980, cuando aparecen las primeras computadoras portátiles o computadoras, portables, y aparece de alguna manera el tema de la calculadora, la información ahora se transmite por televisión. Después aparece en el año 2000 ya la generación Z, que es aquella generación que empezó a trabajar con internet y que se empezó a comunicar con internet, aparecen los teléfonos celulares y tienen gran auge lo que se llaman tablet y computadoras personales, las notebooks. Y luego aparece una generación nueva que se llama generación T. Es esta generación que todo lo toca. Contrario a lo que era en nuestra época, que la tecnología se tocaba poco porque se podía romper, hoy en día la tecnología se toca y de hecho los chicos lo que hacen es tocar la pantalla. De hecho, hay algunos chicos muy chicos de 2, 3 años, 4 años que uno les presenta una revista y tocan sobre la imagen con la mano, quieren desplazar la pantalla. O sea que ahí uno se da cuenta que han sido colonizados con esta tecnología. Bueno, recién en la primera conferencia Antonio comentaba algunas de estas cosas que yo voy a repetir, pero la voy a repetir muy rápido. ¿Qué es lo que los alumnos quieren o qué es lo que decía Pensky que querían? Recibir la información en forma ágil, prefieren gráficos a textos, el acceso es el azar, o sea que trabajan mucho con los hipertextos, rinden más cuando trabajan en red, etc. Y tienen la conciencia de que van progresando a medida que avanzan en su aprendizaje porque tienen estímulos rápidos. El proyecto que hicimos lo tenía que ver desde el principio de aprender a hacer y la resiliencia educacional, pero con el ojo puesto en YouTube como uno elemento, o sea, con el ojo puesto en los videos. Por eso me viene muy bien la charla que ha dado hace un rato Antonio, en donde él hablaba de los videos, en donde hemos considerado que el video puede ser una herramienta didáctica académica en la educación superior y la pandemia nos ha hecho valorarla muchísimo. ¿Qué usamos? Medive, que era una metodología. Primero vamos a ver cuál fue la estrategia. Usamos clase inversa, como estaba usando Antonio. Classroom, Google Drive, videoconferencia, editores de video y Edpuzzle. Edpuzzle es una herramienta espectacular para poder tomar evaluaciones que me permite inclusive determinar pregunta por pregunta que yo he hecho en un cuestionario. Cómo han visualizado esa pregunta, si le han entendido el concepto, si no le han entendido, y eso lo puedo visualizar en función de la cantidad de repeticiones que han hecho sobre ese punto. Entonces, es una herramienta que me permite mejorar mi estrategia de enseñanza.
¿Qué conclusiones teníamos en este proyecto? Que el manejo de las nuevas TIC contribuirán, yo les pido disculpas porque tengo un fondo verde que desgraciadamente lo puse, es que estoy usando Prezi, pero yo en mi pantalla los veo al revés. Esta es una cuestión, bueno, ya vamos a aprender, o sea, todavía nos queda tiempo para aprender. En síntesis, desde recién cuando daba Antonio su presentación, decía las cosas buenas que había visto y las cosas que no tan buenas. Bueno, yo les cuento que no todo lo que dice Prensky lo pudimos aplicar aquí. No todos los alumnos se mostraron impacientes por recibir. Estoy hablando de alumnos universitarios de carreras técnicas, de carreras no técnicas, o sea, de carreras de las ciencias sociales. Y la materia era una materia bastante compleja con respecto a... tenía que ver con salud mental y era una materia que tiene que ver con las ciencias sociales. Pero, digamos, no es, los alumnos no son todos del área de las ciencias duras. Les resultaba dificultoso realizar actividades multitarea. Uno cree que ellos saben trabajar multitarea porque uno los ve escuchando la televisión, viendo, contestando el WhatsApp y lo demás. Pero cuando lo tienen que hacer desde una computadora, supongamos, les digo, abran tal archivo mientras están viendo la videoconferencia, eso les generaba alguna complicación. Otro concepto, por ejemplo, yo les decía, guarden en Drive, y uno espera que todo el mundo sepa cómo guardar información en la nube. No es así. Hay que empezar a trabajar con esas competencias, porque desde el inicio no las saben. Y sobre todo porque tuvieron que aprender, como los docentes, el uso de tecnología sobre la marcha. Bueno, algunos otros problemas que surgieron, pero lo fuimos solucionando, ¿con qué? Con más trabajo. O sea, tuvimos que generar canales adicionales de comunicación, explicaciones adicionales, etc. Bueno, pero no es cierto que los alumnos tienen habilidades necesarias para la búsqueda de los recursos. No es cierto que la búsqueda de un contenido apropiado es para su instrucción, porque ellos no entienden, no saben seleccionar un contenido. Sí van a Wikipedia y sacan lo que encuentran. O van a algún lugar como el Rincón del Vago, por ejemplo, y sacan lo que creen que cortan y pegan. O sea, cortar y pegar hacen muy bien. Pero cuando uno quiere que esa información que han encontrado la transformen en conocimiento a partir del análisis crítico que tiene esa información, ahí es donde hemos tenido problemas. Por eso es que hemos tenido que reforzar, porque veíamos que algo fallaba, teníamos que reforzar en ese punto. Bueno. Aquí dice alguna pregunta. Esto lo hicimos entre tres docentes, la doctora Tamara Abigail Vitar y la doctora Iris Jiménez Pitre, que es de Colombia. Hicimos este trabajo y lo hicimos con 40 alumnos de la universidad. Bueno, aquí yo voy a cortar esta que presión. Pareciera que esto de trabajar bajo presión no es muy bueno. Pero no creo que es diferente porque vemos un muchacho muy guapo ahí en pantalla que dice Américo. ¡Ah! Gracias. Debe haberse conectado a alguien más porque no sé de dónde saldrá eso. Ya bueno, vi su pantalla. Vamos de nuevo entonces. Voy a seguir haciendo pequeños ajustes aquí para poder... Es que quiero verlo a ustedes y quiero ver lo demás. De todas maneras, estoy mirando lo de la presentación allí. Vamos a hablar de Medive. Medive es una metodología que surge de otra, que ya les voy a contar cuál es, con la intención de generarle a la gente la posibilidad de que haga su propio guión de video. Este guión de video sigue un estándar, que es la metodología Medive, que la aprobamos cuando hicimos más de 450 páginas web educativas hechas por los propios docentes. Bueno, aquí queríamos que los propios docentes o los propios alumnos hicieran páginas web. Pero para eso le dimos un método que era el de armar un video educativo con una serie de, no vamos a decir exigencias, pero sí con un orden. Documentar la razón de ser del video tiene que ver con para qué, para quién, a dónde, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo presentamos. Y tiene que ver con algunos conceptos previos que ahora les voy a ir contando. El primer concepto previo tiene que ver con la hipermediación pedagógica. Cuando uno busca mediación pedagógica para la educación a distancia, encuentra muchísimo material. Y las tres cuestiones básicas de la mediación es activar el interés en el alumno. Acuérdense que antes había educación a distancia, antes de haber tecnología, a partir de libros.
Entonces usted tomaba un libro y ese libro tenía que activarle el interés para que usted lo pudiera estudiar solo. Informar qué iba a lograr en cada una de las etapas, que esto es muy importante, y organizar los contenidos de manera agradable. Pero con la aparición espectacular que tuvo, que tuvo con la tecnología, ahora le agregamos a esto el activar otros sentidos, o sea, activar el color, el sonido, la interactividad, la multimedia. ¿Y por qué esto? Esto tiene que ver mucho con que la gente aprende de muchas maneras. Nosotros nos han enseñado que uno tenía que aprender solamente haciendo lectura y repitiendo. Bueno, han descubierto el tema de las inteligencias múltiples cuando Gardner aparece con esa teoría de las inteligencias múltiples y dice, ah, no, pero uno puede aprender por la kinesis, puede aprender por el sonido, puede aprender de otras maneras. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Y fíjense esta gráfica que a mí me gustó muchísimo y que está repetida en muchísimos lugares. Yo ahí elegí una fuente de William Glasser, un psicólogo de los Estados Unidos, que dice que si uno solamente lee, aprende el 10%. Si escucha, aprende el 20%. Ahora, si ve, mira, 30% de lo que ve, 50% de lo que vemos y oímos, 70% si lo debatimos con otro. Fíjense que el debate ya produce aprendizaje. 80% si hago las cosas. Y el 95% es cuando enseñamos. De aquí surge una cuestión que yo digo siempre, cuando usted es estudiante y un tema no lo entiende, trate de explicárselo al compañero. Cuando uno hace esa tarea, se generan en el cerebro un montón de sinapsis adicionales porque uno tiene que empezar a ordenar su conocimiento, su información, para poder expresarla en algo que el otro entienda. Y eso ayuda mucho. Por lo tanto, yo como estoy siempre enseñando, yo creo que voy a aprender bastante. Por eso hay que, cada vez que uno quiere, tiene que aplicar este concepto. Aprender para, digamos, enseñar para aprender. En la medida en que ustedes hagan que un compañero, por eso es tan interesante este concepto del trabajo en equipo. El trabajo en equipo permite que exista un aprendizaje potenciado porque cada uno quiere contarle al otro lo que quiere hacer o su idea. Bien, y a partir de ahora, me adelanté un poquito con una presentación, hay dos elementos que voy a mostrar que tienen que ver con algo que va a ocurrir en su cerebro. Usted léalo y si puede, en el chat del Zoom, que lo voy a ver inmediatamente, me coloca algún comentario. Los que están viendo por YouTube, tarda 12 segundos la señal en llegarme a mí, así que vamos a tardar bastante. Fíjense en esto. Quiero ver algún mensajito que me puedan poner en el chat. Yo estoy mirando el chat en este momento. ¿Lo vieron? Por lo menos les produce una sonrisa. Bueno, en las caras que veo sí, pero no me lo escriben. Eso, bien, no me lo escriben. Bueno, porque aquí viene una cuestión interesante que tiene que ver con este concepto. Si yo estoy enseñando, quiero ver si el otro me entiende. Y si el otro me entiende, yo enseño mejor. Así que cada vez que yo doy alguna conferencia, sobre todo las presenciales, hago mucha broma mientras lo doy. Porque mientras hago la broma, se produce algo en la cabeza. Y ese algo que se produce en la cabeza se llama, yo lo he llamado, mejor dicho, contento. O sea, el estar en un estado mental diferente, que es contento y con actitud, intercalando humor en los ejemplos que utilizo y disparo conceptos, me generan un montón de cosas en el cerebro. Ese montón de cosas que se generan en el cerebro son algunas hormonas que atacan los centros de la felicidad. Y ese centro de la felicidad le hace producir la carcajada, la risa y lo demás. Pero no solamente eso, sino que mientras hay contentitud en el estudio, mientras uno está mejor, tiene mejor sinapsis, es mucho más creativo,
De hecho, muchas empresas están aprovechando esta cuestión para poder trabajar o generar ambientes muy agradables, porque sobre todo las empresas tecnológicas, ustedes saben que en Google o en Facebook o en alguno de estos lugares, ahí la gente se mueve en bicicletas en el campus, tiene espacios para jugar, para divertirse y demás, porque mientras está feliz, uno es mucho más creativo. Así que ahí está una de las cuestiones. El otro tema tiene que ver con el siguiente concepto. OVA, Objeto Virtual de Aprendizaje. ¿Qué es lo que es un OVA? Se lo explico gráficamente aquí. Es un contenido educativo, de manera tal que el alumno cuando atraviesa este contenido de este lado es diferente. ¿En qué es diferente? En que tiene una nueva habilidad, tiene una nueva capacidad, ha aprendido algo, ha entendido algo. ¿Está bien? Si uno quisiera ponerle un verbo a esto, uno usa las taxonomías de Bloom y dice, ¿qué es lo que quiero que aprenda el chico cuando pase por acá? Que aprenda, que comprenda, que entienda, que sepa manejar. ¿Está bien? Y si es competencia, es más o menos lo mismo. Son las competencias que uno tiene cuando pasó este contenido educativo que usted armó. Pero este contenido educativo, para usted saber si lo apropió, o saber él si lo apropió, se le agregan a este contenido educativo, se le agregan actividades de aprendizaje, o sea, actividades de verificación de aprendizaje, o sea, formularios para que conteste, uno le hace preguntas, etcétera. Formas de autoevaluación y de evaluación. Pero a su vez, si esto es un contenido digital y yo lo quiero poner en internet y que otros lo utilicen, que es lo que hace Antonio, muy inteligentemente, le coloco a su vez palabras claves. Esto nosotros en nuestros objetos virtuales que pusimos en el portal Warpe, que luego les voy a dar la dirección exacta, pusimos ahí metadatos dentro del index de las páginas web, que ahora lo estamos poniendo en donde dice palabras clave dentro del YouTube, para que después sea fácil de encontrar y otro lo utilice. Quiere decir que cuando yo hago un objeto virtual de aprendizaje y lo coloco a la comunidad para que lo utilice, explico para qué lo que es. Eso es, en realidad, el objeto virtual de aprendizaje. Bien, ahora, ¿qué integro? Lo que hablamos al principio, lo que era la hipermediación pedagógica por un lado, el concepto de contentitud, lo unimos, aplicamos Medive y generamos del otro lado un objeto virtual de aprendizaje que es un objeto bien formado para que otro pueda entenderlo y otro pueda utilizarlo o reutilizarlo, porque desde los docentes lo que tenemos que hacer es hacer cosas para que otros más la utilicen. Y esa es la gran satisfacción que tiene el docente. O sea, que aquel que hace su material para estar él solo con el material y no que mis derechos de autor y lo demás, el que piensa así y pierde porque no aprende. Porque cuando uno pone mucho material, alguien le critica algo y uno mejora. Y por supuesto, dentro de este proceso, los docentes adquieren competencias digitales. Pero descubrimos que haciendo este mismo proceso, pero con los alumnos, y haciendo que los alumnos sobre un determinado contenido tomaran materiales, nosotros les dimos los PDF del contenido de la materia, sin que el docente lo hubiera dado todavía. Le dimos bibliografía, le dimos material. Sobre esto ustedes deben hacer un video educativo, que significaba que ellos tenían que hacer la búsqueda de los recursos. Entonces ahí es donde aplicaron la metodología Medive, en ese proceso. Medive viene de Medime, que era para hacer páginas web educativas, después lo transformamos en videos educativos. Y tiene tres etapas simplísimas. Una es el análisis del dominio, que es el qué quiero hacer. Entonces uno explica el qué quiere hacer y con eso en la cabeza genera lo que se llama o hace luego el diseño conceptual, el con qué recursos, y luego hace el diseño navegacional, que es la secuencia. Entonces esto permite elegir el dominio. Ahora, ¿qué pongo en el dominio? Primero definir qué quiero hacer, una idea general del título, o sea, el título de lo que voy a hacer, una descripción de los objetivos alcanzados, o sea, si a usted le gusta las taxonomías de Bloom, aquí pone qué es lo que quiere alcanzar con este video en el alumno. Si usted habla de competencias, pone la competencia que espera que logre el alumno. Pone las palabras clave. Y los demás elementos son necesarios para cuando uno lo carga los datos en el YouTube. Pero ahora fíjense qué interesante que es la etapa que viene, que era la de los recursos.
La de los recursos es con qué lo hago. Como es un video educativo, voy a usar recursos digitales, que puedo generarlos yo como video propio, o me puedo meter en internet y buscar esos recursos. Si yo me meto en internet, por supuesto los voy registrando aquí. Esto es para registro nada más. Entonces, si yo me meto en internet, les tengo que explicar, miren, busque contenido que vengan o que provean de fuentes serias. Y bueno, y ahí tiene que ver con que cada vez que buscan un contenido y lo bajan, tienen que decir de dónde lo sacaron, por si lo llegan a utilizar. Y así hacen la mención de los autores. Y así siguiendo. O sea, les vamos explicando cómo seleccionar, cómo filtrar. Y ahí se dan cuenta y hay un aprendizaje. Fíjense qué interesante esto. Aquí hay un aprendizaje que es el aprendizaje por comparación. O sea, yo empiezo a aprender porque comparo lo que quiero hacer con lo que otros han hecho. Y se me produce una ampliación grandísima de la plataforma de información que yo tengo. Y cuando tengo que hacer la tercera etapa, que tiene que ver con que estos recursos los tengo que utilizar, no todo lo que encontré lo uso en el video. Entonces, hacemos lo que se llama secuencia pedagógica. ¿Cómo es la secuencia de lo que yo quiero mostrar? Escribiendo aquí o ordenando aquí. ¿Y esto qué sirve? Y sirve para que cuando yo utilice un editor como Filmora, por ejemplo, en ese editor voy ordenando los recursos didácticos que encontré en el orden que los necesito. Para que el contenido tenga una lógica desde el punto de vista de lo que nosotros queremos enseñar. Después hay unas prácticas que no las vamos a ver aquí porque las prácticas las hacemos en realidad con Edpuzzle. Aquí les cuento que usamos Ardora cuando hacíamos video, cuando hacíamos páginas web educativas, y ahora usamos Edpuzzle como herramienta. Filmora es la herramienta que usamos como material para hacer los videos. Bien, ¿y saben qué? No hay mucho más. ¿Por qué? Porque la idea era rápidamente contarles de esta herramienta que es fabulosa. Y contarles que cuando yo usaba la clase que les dije que usaba Asimdersa, que usaba... no les dije que, cuáles son las preguntas. Bueno, una tenía que ver con el nombre de esta presentación. A ver, pregunta de examen. Esa es una. Y la otra es cómo se integra. Aquí está la integración. O sea que aquí están las dos respuestas a lo que ustedes tienen que contestar en el... ¿Se dan cuenta que soy un profesor genial? ¿Está bien? No lo hago ni sufrir siquiera. Bueno, esto es el resumen de lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué hemos logrado? Que 40 alumnos, que generalmente cuando se hacían clases presenciales teníamos un porcentaje de gente que se iba de la clase, o sea, que no terminaba el cursado, del 50%, porque a nivel universitario en los primeros años la deserción es infernal, logramos que se quedaran de los 40 alumnos unos 32, 33, o sea que perdimos muy pocos. ¿Está bien? Algunos de ellos nos contaban que tenían dificultades con respecto a la conectividad, pero ese también lo solucionamos haciendo que en la universidad, en algún lugar, con todo el protocolo, pudieran ellos ir y hacer las actividades que tenían que hacer. Así que en realidad nos ha ido muy bien como conclusión de este proyecto. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Ahora sí, estoy en condiciones de responder preguntas si es que quieren, porque no sé si me ha quedado algo más para darles, pero ahí está. Bueno, ahí me dice, se creía en... tomando solcita. Está bien. Es parte del chiste, es que estoy viendo ahora los chats recién. Bueno, les agradezco mucho, pero por favor, me encuentran así, Américo Sirvente en las redes, mi correo es americosirvente@gmail.com. Cuando ustedes me pongan, cuando ustedes entren a tomar el certificado, yo voy a tener su dirección de correo y les voy a mandar, porque todo esto ahora está planteado como una diplomatura que va a dar mi universidad. Mi facultad, de hecho, la han aprobado el martes pasado ya por el Consejo Directivo, así que en esta semana ya va a estar en condiciones de arrancar la diplomatura. Es una diplomatura que va a ser gratuita, ¿sí? Lo único que vamos a pedir al final es que
Bueno, no vamos a pedir nada en realidad, ya a medida. Pero sí les vamos a mostrar, que lo voy a escribir aquí, la información de lo que produzcamos en este sitio. Ahí van a estar los objetos virtuales de aprendizaje que hagamos. Primero como videos educativos y luego le vamos a hacer un index, le vamos a poner metadatos y vamos a ponerlo ahí de forma tal que sea fácil un objeto. Y por supuesto, uso el puzzle o es puzzle, que depende de quién lo pronuncie. Nosotros lo decimos como lo leemos. Es puzzle, que es un software excepcional para poder hacer el control y poder hacer evaluaciones y autoevaluaciones. Así que bueno, estoy dispuesto. Lo que yo le puse de contentitud es una partecita ínfima, muy chiquitita, de lo que es mi conferencia sobre contentitud. Que si la organizan de nuevo, creo que ya la di para los formadores, para la unidad de formadores, yo creo que ya la di, pero es una de las conferencias que más me piden afuera. Sobre todo, la he dado en muchísimos lugares y sobre todo en el Caribe. Lo único que pido es que cuando vaya por ahí, me inviten a comer, nada más. O sea, eso es el costo que tiene. En fin, así que estoy disponible para cuando quiera. Muchas gracias, Maestro Américo, pues encantados, aquí el mole en Oaxaca y también ahí en Puebla, y bueno, sé que mis compañeros de otros estados van a llegar cada quien con su dotación para hacer un gran banquete, porque México se caracteriza por tener una gastronomía muy amplia, pero mis compañeros de Sudamérica, por favor, todos sabemos que en Sudamérica nos encanta la fiesta y la comida. Conozco la comida de México, estuve ahí hace varios años dando una conferencia en un congreso inmenso que hicieron en Puebla, que habían como 4.000 personas en el congreso. Y bueno, cometí el error de no consultar cuando me dieron un sándwich así de que tenía una cosa verde adentro, de consultarles si no tenía picante. Y bueno, le pegué dos mordiscos y me salió fuego por los ojos, por las orejas. Tenemos con el picante aquí en México, ¿no? Un serio problema con el picante. Sí. Desde ahí en adelante, cada vez que me invitaban a comer, decía, pero eso tiene picante, y ya me cuidé bastante, porque aquí no comemos tan picante, comemos apenas. Pero conozco. Pero la pasé extraordinariamente bien. Me hice amigo de la gente que organizaba el congreso. Y de hecho, me llevaron a conocer todo Puebla, fuimos por aquí, por allá, me llevaron muy bien. Y por supuesto, desde el año 2014 empecé a dar capacitaciones muchas en Colombia, y bueno, he estado en Cuba, he estado en Panamá, Costa Rica, hasta en Orlando hemos ido a dar conferencias con estos temas. Y la que más me han pedido casi siempre ha sido esta de contentitud. Así que quienes les interese que a su entorno, a su grupo, yo se la di, yo con muchísimo gusto, armamos una videoconferencia y se la damos. Además, está en mi canal, que ahora tengo otro canal porque me cerraron el canal. Alguien hackeó mi cuenta, puso cosas indebidas en el canal con derechos de autor y me lo han cerrado, así que estoy gestionando que me lo devuelvan. Pero por aquí les pongo el canal de YouTube para que entren. Nos comentan, maestro, si pudiera dar como informes de dónde pueden ellos de repente llevar el diplomado de contentitud. Nos mencionan aquí algunos compañeros. Bueno, les cuento que les voy a mandar a su correo, les voy a mandar la invitación, porque lo que tengo es un... solamente se tienen que inscribir agregándose a un grupo de Telegram. ¿Está bien? Que, bueno, no importa, se los voy a mandar por correo. O sea, todo el que se inscriba se lo mando por correo. Pero si no, si hubiera un poquitito de tiempo, tengo que entrar a mi Telegram y les busco cuál es el vínculo. Ok, mientras usted lo hace con calma, estimado maestro, yo quiero comentar a los compañeros que ojalá puedan seguirlo en las redes sociales. Al maestro Américo tiene un material muy, muy, muy rico. Él constantemente produce mucho material tecnológico. De verdad pueden ver sus videos que hace de presentaciones. Está súper activo en muchas actividades en cuanto a neurociencia, contentitud, conferencias, talleres. Bueno, es imparable el maestro Américo con esa energía que tiene. La verdad es que yo le agradezco mucho. Y ya es la segunda ocasión que nos acompaña en la unidad de formadores. Y bueno, sépase usted que el día de hoy yo creo que le han abierto muchísimo más puertas de las que usted se merece, maestro Américo, porque
estamos viendo que ya hasta le están invitando a Yucatán, a Panamá, a Guadalajara. Y bien, bueno, bien. No, desgraciadamente no lo he visto, pero me avisan y yo estoy virtualmente primero. Y después, cuando esté por ahí, la única condición que he puesto, tengo una invitación a Guadalajara. Tengo una invitación de un amigo de Guadalajara con la que estuvimos en Colombia dando unas conferencias, y él me dijo, cuando venga a Guadalajara, yo te tengo 3 días en mi casa. Así que bueno, así que no hay problema. Ahí está donde nos inscribimos para que nos contacte. Aquí les puse los vínculos para una liga, sí. Les puse las ligas para los en el chat. También lo he puesto en el chat de YouTube. Gracias. También, pero de todas maneras, americosirvente@gmail.com es mi cuenta. Si me escriben bien, americosirvente, que no hay ningún problema, @gmail.com es mi cuenta. Así que ahí me escriben. Bueno, ahí me mandan a Santa Marta. Estuve en Santa Marta, estuve varios días por ahí. Estuve en La Guajira organizando 3 congresos. Hace poco organicé virtualmente un congreso con Perú. He organizado hace poquito otro congreso más en San Juan. Tengo 20 congresos armados, así que si me quieren para eso, también los ayudo. También colaboro, manejo una plataforma para el control de las conferencias y el control de publicaciones bastante buena. Así que escribo el correo, sí, señor. Aquí. Maestro Américo, por ahí nos estaban comentando que quieren saber los compañeros la receta mágica para hacer su presentación en un flyer así volando, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿qué programa se utiliza para que están duridas? Uso Prezi, que hasta el año pasado lo estuve pagando, pero bueno, esto es tema de la pandemia, también afectó otras cosas, entonces descubrí que, como hemos tenido nosotros una fuerte devaluación de nuestra moneda, lo que antes parecía económico, parecía posible, hoy se hizo imposible. Entonces lo cerré, pero tengo el Gmail, el Prezi gratis. O sea, utilizo la parte de Prezi gratis. Prezi tiene una funcionalidad que se llama Prezi Video, que es la que permite que uno, mientras está hablando, pueda estar detrás de la presentación, pueda estar al costado de la presentación, y puede hacer que esté la presentación sola. O sea, eso se hace con 3 botones y es muy sencillo de manejar. Estoy ahora tecnificándome, porque no sé si ven que aquí tengo mi micrófono nuevo. Tengo un aparatito que esto es una belleza que me han regalado hace poco. A ver, lo voy a poner de este lado. Ahí está. Que es uno para iluminar. ¿Está bien? Y bueno, acabo de armar, esta mañana he armado esta sala para ustedes porque he puesto 2 reflectores en los costados, en fin. Estoy aprendiendo en los videos a poner fondo. El fondo, no sé si han visto la última presentación que hice o el último promo que hice de esta conferencia, lo hice usando Filmora y usando justamente pantalla verde, para lo cual he pintado una pared verde, que no le gusta mucho a mi familia aquí, pero bueno, es para mi trabajo. No, pues, sí. De eso, si quieren, hacemos después un poquito, porque una vez vi un amigo, que yo aprendí mucho, de un peruano, de un colombiano que está viviendo en Perú, que él explicó cómo él hacía los videos. Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es imitar, ¿sí? Hacer como los monos, uno va copiando, copia esto, copia lo otro. Entonces me he puesto aquí a los costados dos pantallas que son las que me iluminan. Tengo otra luz de adelante que me iluminan, un soporte para el teléfono, porque yo estoy viendo lo que sale para no escaparle. Y por ejemplo, hay un delay de unos 12, 13 segundos entre lo que yo digo dentro del Zoom y lo que recién sale por Facebook. Así que hay una cuestión muy interesante. Maestro, bueno, ahí es sinónimo de competencia digital en progreso. Entonces, de verdad que usted predica con claro, es que yo soy nativo digital. Yo empecé a trabajar con computadora cuando trabajábamos con tarjetas perforadas. O sea, yo he arrancado con eso. Entonces, he visto toda la transformación. Y lo más lindo es que me he adaptado. No me he resistido al cambio. O sea, en eso soy bastante abierto. Entonces, cuando uno se adapta rápidamente al cambio,
va encontrando la barbaridad de material que hay. Hay un grupo que se llama NRPA, que es nuestra red personal de aprendizaje, que son como 300 docentes latinoamericanos. No se dan una idea de la cantidad de material que ponen. Las cosas que aprendo ahí, hay cosas que ya las sé, pero hay muchísimas que no. Y eso, y lo que hago es hacer esto. O sea, hoy en día, primera vez que uso Prezi Video con Zoom. Y bueno, hemos tenido alguna dificultad, pero bueno, así se aprende. Eso claro. Se llama prueba y error, meter la pata y aprender. En fin, uno le puede dar el nombre académico que quiera. Está bien, pero uno mete la pata y aprende. Así que, bueno, estoy disponible para más preguntas si quieren. Mi estimado maestro y amigo Américo, yo antes de dar paso, si alguien quisiera participar, no quiero dejar de lado la oportunidad, aprovecharla para que pueda usted tener este pequeño reconocimiento que lo hacemos visible a los demás compañeros, que a la letra me voy a permitir leerlo, dice: reconocimiento otorgado a Américo Sirvente por su valiosa participación como expositor experto en el primer Congreso Internacional Virtual Unidos por Educación en la Nueva Normalidad, celebrado desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, vía Zoom Live y Facebook Live el día 14 de mayo del 2021, que a la firma y nombre de la maestra Dora Leticia Esperanza Solano, coordinadora académica, y firma y nombre de un servidor como director de la Unidad de Formadores Docentes, le expresamos nuestra más amplia gratitud por este apoyo y sobre todo por esta compartencia de conocimiento que ha mostrado usted el día de hoy. Y bueno, hombre, también porque siempre es bueno estar, cuando está uno con usted, créame maestro, que no hay, hay garantía de que uno se motiva, se pone de muy buen humor. Yo no sé los demás compañeros si me dejarán, no me dejarán mentir que realmente usted contagia esa chispa, ¿no? Y muchísimas gracias, muchos años más en estos proyectos, y de verdad que no, en la Unidad de Formadores Docentes siempre lo vamos a seguir esperando con los brazos abiertos para que nos pueda usted seguir deleitando con las actividades que tiene usted participando. Bien, bueno, hace muy bien el tipo de reconocimiento siempre hace falta. O sea, uno trabaja por dinero, pero también trabaja porque lo digamos, porque lo reconozcan. Y bueno, y esa es la meta. Yo creo que todo el docente que se siente docente desde adentro, como yo me siento, que lo descubrí después. O sea, yo me recibí de ingeniero civil y después empecé a dar clases y descubrí que me encantaba eso. Entonces, cuando uno encuentra la vocación y uno le pone corazón y le pone pasión a eso, se va dando cuenta de qué es lo que pasa. Y este tema que yo les hablaba de la contentitud, la descubrí también por accidente. Yo hacía clases bastante entretenidas y alguien me dijo: che, Américo, ¿cómo haces vos para dar las clases y que no se te vayan los alumnos? Entonces empecé a investigar qué es lo que sucedía cuando yo hacía un chiste. Ahí descubrí qué es lo que sucede en el cerebro cuando uno hace un chiste. Y al ver que la gente se pone contenta, es más creativa, además es más inteligente, porque cuando usted está en un ambiente agradable, se produce una sinergia entre los conocimientos de todos, es más fácil explicar las cosas, es más fácil recepcionar, en fin. Y ahí es donde empecé a armar esta conferencia, pero con un sustento científico. O sea, me baso en algunos estudios científicos sobre qué es lo que sucede en el cerebro cuando uno se ríe. Y bueno, y he armado una conferencia, he armado algunos videitos, he armado algunas cosas por ahí interesantes, y ha gustado tanto que bueno, hasta me han pagado para darla, así que estoy contentísimo. Más contento todavía. Pues maestro Américo, yo quisiera pedir a los compañeros que están en sala que nos acompañen para darle la despedida del día de hoy a usted, maestro Américo. Como bien se merece usted, de verdad, con un fuerte aplauso en lengua de señas, y me apoyan los compañeros allá a poner su camarita, porque vamos a dar un aplauso que suene de aquí hasta Argentina, de ida y regreso, y luego que vaya a España y que llegue a Alemania y que se regrese nuevamente por el otro lado para llegar a Argentina, y decirle muchísimas gracias, maestro Américo, por esta energía que nos transmite el día de hoy de parte de la Unidad de Formadores Docentes y de los que colaboramos y somos parte de ella. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y les pido que capturen esa pantalla donde están aplaudiendo, porque en este momento yo no la puedo capturar. Así que así la pongo, claro, en mi perfil. Y por supuesto, después esta conferencia. A los aplausos. No me quiten las cámaras, pónganme las cámaras, porque vamos a regresar un aplauso fuerte para que le podamos capturar. Otra vez. A ver, vamos a hacer la captura a la una, a las dos y a las
3. ¿Pero qué cree? Bueno. Alguien pestañó, maestro Américo. Alguien pestañó y ya me echó. Ah, bien. No, tiene que repetirse esa foto, pues definitivamente, porque alguien pestañó, por ahí yo lo vi. Entonces, por favor, nuevamente, en posición de fuerte, y decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias, maestro Américo Sirvente, por este día que nos ha otorgado de conocimiento y de mucha experiencia. Y bueno, compañeros. Sí, ahí los veo en YouTube y realmente te satisface. Muchas gracias. Ahí los veo en YouTube y ve a capturar los de YouTube. Ahí está. Muchas gracias. Pues compañeros. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, les agradezco mucho y cualquier cosa me escriben y listo. Así no, gracias, no cortamos. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de nuestro día. No me resta más que darle las gracias a los participantes por haber estado el día de hoy presentes, pero no...